La justicia del régimen exhibió por primera vez a 27 presos políticos que por más de 14 meses han estado secuestrados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. La presentación se dio durante 3 días consecutivos en los juzgados de Managua, bajo la supuesta figura de audiencia informativa, cuya realización es considerada ilegal por abogados, ya que el Código Procesal Penal nicaragüense no lo contempla. El primer día fueron exhibidos Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vázquez, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Max Jerez, Lester Alemán, José Antonio Peraza y Michael Healy. Al día siguiente fueron llevados Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Félix Maradiaga, Juan Lorenzo Holman, Luis Rivas Anduray, Álvaro Vargas, Irvin Larios y Roger Reyes. El viernes fueron presentados María del Socorro Oviedo, Violeta Granera, Miguel Mendoza, Pedro Mena, Freddy Navas, Yader Parajón y Alex Hernández. En las imágenes se pudo observar a los presos políticos infundados en la vestimenta azul de presidiarios, demacrados, pálidos y con una visible pérdida de peso. Los familiares de los presos políticos afirmaron estar impactados emocionalmente por la apariencia física de sus parientes. Sin embargo, dijeron sentirse orgullosos porque al ser exhibidos dieron una cátedra de valentía y dignidad. En un acto por el 43 aniversario del Ejército Nacional, Daniel Ortega y el jefe del Ejército Julio César Avilés callaron sobre la participación de tropas nicaragüenses en los ejercicios militares de Vostok 2022 que se llevan a cabo en el este de Rusia. Según expertos militares rusos, con Vostok 2022, Rusia pretende demostrar al mundo que su guerra en Ucrania marcha según lo previsto y que cuenta con aliados internacionales. En estas maniobras militares participan más de 50.000 efectivos de al menos 10 países aliados de Rusia, entre ellos China, India, Siria, Argelia, Mongolia, Armenia, Bielorrusia y Nicaragua. Ortega no se refirió a estas maniobras y tampoco mencionó la grave crisis de derechos humanos que vive Nicaragua bajo el estado policial. Las autoridades nicaragüenses mantienen cautivo al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que cumplió más de 2 semanas en arresto domiciliario en Managua, sin que hasta ahora se le haya formulado cargos. Hasta ahora, ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional han presentado públicamente una acusación formal contra Álvarez, que a mediados de agosto pasado fue secuestrado por la policía cuando se encontraba en la Curia Episcopal de Matagalpa, junto con 4 sacerdotes, 2 seminaristas y un camarógrafo. Los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios y Raúl González, los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Sequeira y el camarógrafo Sergio Cárdenas se encuentran presos en las celdas del Chipote, mientras Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la Iglesia Perpetuo Socorro de Huaco, fue condenado a 30 años de cárcel por los supuestos delitos de abuso sexual y violación contra una menor de 14 años. 4 sacerdotes de la diócesis de Matagalpa, Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López y Mangel Hernández, se exiliaron de Nicaragua por la persecución del régimen en su contra, según el abogado Yader Morazán. El seminarista Carlos Mata, diácono de la diócesis de Granada, informó en sus redes sociales que salió de Nicaragua por el acoso orteguista. Uriel Vallejos es párroco de la Iglesia Divina Misericordia de Sébaco y estuvo 3 días retenido por la policía en la casa cural. Los sacerdotes Martínez y López pertenecen a la Iglesia Santa Lucía de Ciudad Darío, que ha sido rodeada por agentes quienes han impedido el ingreso de feligreses. El sacerdote Hernández dirigía la parroquia San Juan María Vianney en la ciudad de Matagalpa. El gobierno de Estados Unidos evalúa imponer nuevas sanciones a la importación de productos nicaragüenses, aseguró La Voz de América, atribuyendo la información a varias fuentes del gobierno de Estados Unidos. Para tales sanciones, el gobierno de Joe Biden puede echar mano del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA, o la aprobada Ley Renacer.
El DR CAFTA carece de una cláusula que permita la suspensión completa de un Estado miembro, pero su artículo 22.2 sí permite la suspensión temporal de los beneficios arancelarios, cuando lo requiere la seguridad nacional de un Estado miembro. El senador republicano Marco Rubio anunció que presionará a la administración Biden para que sancione al régimen orteguista a través de la Ley Renacer, que permite al presidente estadounidense revisar la participación de Nicaragua en el DR CAFTA. El canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, argumentó razones humanitarias y estratégicas para justificar la ausencia del país suramericano en la condena regional a la dictadura de Daniel Ortega en la OEA el pasado 12 de agosto. El pronunciamiento de Leyva ocurrió luego de críticas sostenidas en Colombia por los principales partidos políticos en el Congreso, que exigen una explicación al presidente Gustavo Petro tras días de silencio que ponen en duda su compromiso democrático. Leyva Durán negó que la ausencia se debiera a razones ideológicas, aunque no ofreció mayores detalles de los verdaderos motivos. El periodista colombiano Daniel Coronel aseguró que el objetivo de Petro es buscar un arreglo con el gobierno de Nicaragua al margen de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el ex asesor de Nicaragua ante la Haya, Paul Reichler, considera que Colombia debe primero reconocer los dos fallos de la Corte Internacional para negociar su aplicación con Nicaragua. El Ministerio de Gobernación eliminó la personería jurídica de 100 asociaciones y fundaciones de la sociedad civil que trabajaban en su mayoría programas de desarrollo social y económico. Con estos cierres, el régimen orteguista acumuló 1.781 personerías jurídicas canceladas entre el 29 de noviembre de 2018 y el 1 de septiembre de 2022. En lo que va del 2022, el régimen ha ilegalizado a 1.707 ONGs, que incluye organizaciones extranjeras, siendo junio, julio y agosto los meses que más eliminaciones hubo, un promedio de 442 por mes, según un análisis de Confidencial. El régimen orteguista recaudó en el primer semestre de 2022 unos 58.209.3 millones de córdobas en concepto de impuestos, con lo que superó en 14.325.1 millones la meta programada para los primeros seis meses del año, según el informe de ejecución presupuestaria. Los 58.209.3 millones de córdobas recaudados en el primer semestre indican que ya se recaudó el 68.6% de todos los impuestos previstos a colectar en todo el año, a la vez que supera en más de un quinto a los montos recaudados entre enero y junio de 2021. Mientras las empresas denuncian la existencia de un esquema de extorsiones por medio de la imposición de altas multas y el cobro de cuantiosas coimas para liberarlas de las multas, el Ministerio de Hacienda defiende que la sobrerecaudación se debe a la consolidación de un sistema tributario justo y eficiente. La última encuesta del Barómetro de las Américas reveló que en 2021, un 22% de los nicaragüenses aseguró haber sido víctima de corrupción por parte de empleados públicos, cifra que para 2019 era del 5%. Un 20% de los encuestados dijo haber sido víctima de un soborno o mordida por parte de un oficial de la policía, porcentaje que en 2019 oscilaba entre el 9% y el 10%. Otro de los resultados es que las intenciones de emigrar de los nicaragüenses se dispararon en 22 puntos porcentuales, al pasar de un 30% en 2019 al 52% en 2021. En Nicaragua, la encuesta se realizó entre el 3 de junio y el 22 de agosto de 2021, por medio de 2.997 entrevistas telefónicas, realizada por la encuestadora Borges y Asociados. Los cuerpos de migrantes que se ahoguen en el río Bravo y sean encontrados en territorio estadounidense serán sepultados en Estados Unidos tras completar el proceso de identificación, informó la iniciativa Texas Nicaraguan Community. Según la organización, la medida se tomó por el desborde de cuerpos en las morgues de Laredo en Texas, que se ha convertido en un problema de salud para la ciudad por el olor que sale de los edificios.
Los voluntarios señalaron que en las morgues están los cuerpos de 5 nicaragüenses claramente identificados, pero que no han sido repatriados por falta de voluntad del cónsul nicaragüense en Texas, Samuel Trejos. Según un monitoreo de Confidencial, entre marzo y julio de 2022, se han reportado la muerte de 35 nicaragüenses en su intento de llegar a Estados Unidos. De estos, 21 se ahogaron en el río Bravo. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.